Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión. Se va a proceder a la apertura del nuevo curso académico 2017-2018. Tiene la palabra la señora vicesecretaria general para dar lectura de la memoria del curso académico 2016-2017. Señor rector magnífico. Ilustrísimo señor secretario autonómico de Educación e Investigación, señor presidente del Consejo Social, señora vicerectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, autoridades académicas, doctor Miralles Torres, distinguidas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. De acuerdo con la costumbre universitaria, corresponde al inicio de un nuevo curso académico rendir cuentas del anterior ante la comunidad universitaria y la sociedad. Les presentaré seguidamente. Un resumen de la memoria anual del curso 2016-17 y lo haré de manera breve remitiéndoles al texto completo que estará disponible en nuestra página web institucional. El curso 2016-17 se inició el 15 de septiembre de 2016 con el solemne acto de apertura en el que don Lorenzo Abad Casal, catedrático de arqueología, impartió la lección inaugural. El claustro universitario se reunió en sesión ordinaria en noviembre de 2016, donde resultó elegida la catedrática María Cecilia Gómez Lucas como nueva defensora universitaria. Hay que señalar también los procesos electorales llevados a cabo en tres de nuestros centros a lo largo del pasado curso académico, siendo elegidos decanos los profesores Pedro José Femenía López en la Facultad de Derecho y José María Esteve Faubel en la Facultad de Educación. El profesor Juan Andrés Montoyo Guijarro fue elegido director de la Escuela Politécnica Superior. En noviembre del 2016 se celebró el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Filosofía y Letras. En marzo de 2017 se celebró la primera edición de los Premios del Consejo Social. En materia de estudios y formación, durante el pasado curso se han impartido en la Universidad de Alicante 41 títulos de grado, siendo reseñable la impartición del primer curso del grado en física, cuatro dobles grados y el programa de estudios simultáneos de las filologías. Cabe destacar la aprobación de dos estudios simultáneos de grado en maestro en educación primaria que van a empezar a impartirse en este curso, uno de ellos con grado en humanidades y el otro con grado en filología catalana. También se va a implantar el título de grado propio en piloto de aviación comercial y operaciones aéreas. Además, se han aprobado cuatro dobles titulaciones internacionales, dos de ellas entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y Universidad de Vale do Itajaí, Univali en Brasil. Otra entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad y Northwestern State University of Louisiana en Estados Unidos, y recientemente se ha aprobado otra entre la Facultad de Filosofía y Letras y Universidad Bamberg en Alemania. En el pasado curso se ha consolidado la oferta de posgrado con la implantación de cuatro nuevos másteres universitarios oficiales y la verificación favorable de uno más para su próxima impartición. En la convocatoria de títulos propios de máster, especialista y experto, se han aprobado 52 proyectos y se han realizado un total de 352 cursos de especialización y actividades. Por lo que se refiere al doctorado, es importante destacar la intensa labor realizada por la Escuela de Doctorado. Se han defendido un total de 170 tesis doctorales, de las que 42 han obtenido la mención de doctor o doctora internacional. En su compromiso con la innovación educativa, la Universidad de Alicante ha puesto en marcha la Clínica Jurídica y ha organizado el encuentro internacional Redes Innovastic, en el que se celebraron las jornadas de redes de investigación en docencia universitaria y el primer workshop internacional en innovación de enseñanza superior y TIC. El repositorio institucional de la Universidad de Alicante, el RUA, se ha consolidado, situándose en la primera posición de la Comunidad Valenciana, el cuarto de España y en el puesto número 55 a nivel mundial. Entre las numerosas actividades encaminadas a aumentar la empleabilidad de nuestra universidad, resaltaremos el desarrollo del proyecto de investigación Avalem Territori, junto con la firma de un convenio de colaboración con la Consellería de Economía, CERVEF, para la actividad Fomento, Investigación e Innovación de las Políticas de Empleo. En el capítulo de prácticas en empresas participaron en el pasado curso académico alrededor de 6.000 estudiantes. En este punto es reseñable el programa de Beca Santander, crue pyme la nueva convocatoria de prácticas becadas de la Fundación 11 CRUE y, a nivel internacional, el programa Aitana Erasmus ⁇ por su parte, el Centro de Apoyo al Estudiante, CAE, ha seguido con su buena trayectoria y está participando en dos proyectos internacionales que tienen la finalidad de exportar el modelo del CAE a otros centros universitarios en Iberoamérica e Indonesia. Nuestra universidad continúa siendo un destino muy atractivo para los estudiantes extranjeros y de otras universidades españolas y además propiciamos la movilidad de nuestros propios estudiantes. Así se ha mantenido la financiación tanto del programa de movilidad no europea como del programa Erasmus, lo que ha permitido incrementar un año más la movilidad internacional. En esta estrategia de internacionalización global se han firmado nuevos convenios con universidades de prestigio de los cinco continentes y desde el campus iberoamericano se han coordinado e impulsado las actividades y convenios con Iberoamérica. Por otra parte, nos enorgullece dar cuenta de la elevada actividad realizada en nuestra universidad en el campo de investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Esta actividad se plasma en los recursos financieros captados para la puesta en marcha y la realización de proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico de diferente naturaleza. Así, en el pasado curso se consiguieron 120 proyectos en programas nacionales por un importe de alrededor de 9 millones de euros, 114 proyectos en programas regionales que han supuesto una financiación de casi 4 millones de euros. Desde la oficina de gestión de proyectos internacionales se ha gestionado la ejecución de 52 proyectos internacionales y nueve contratos con la Comisión Europea que han supuesto un total de financiación captada de casi 3 millones de euros. Además, desde la OTRI se firmaron unos 700 convenios y contratos de investigación por un importe superior a los 5 millones de euros. Así pues, en el curso pasado se captaron más de 20 millones de euros, de los que una cuarta parte procedió de contratos con empresas y el resto de la participación de la universidad en diferentes convocatorias públicas europeas, nacionales o autonómicas. Los elevados recursos captados por la universidad ponen de manifiesto el éxito de las estrategias de internacionalización emprendidas y de las relaciones con el tejido productivo. Asimismo, hemos de destacar que durante el pasado curso, en la Universidad de Alicante, a través del eje estratégico I ⁇ D ⁇ I, ha incrementado su presupuesto y ha invertido alrededor de 1,8 millones de euros destinados a su programa propio de ayudas al fomento de la investigación. Un objetivo fundamental ha sido la creación de empresas de base tecnológica, creándose dos nuevas en el pasado curso. Por otro lado, junto con el Vicerrectorado de Estudiantes, se continuó con una emprendela, un itinerario formativo dirigido a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que quieran emprender. Este ciclo finalizó con la convocatoria de los Premios Impulso 2017. En l'àmbit de les tecnologies de la informació, la Universitat de la Cap va mantenir la seva decidida aposta, materialitzada en diverses accions, entre les quals destaquen especialment l'engegada de nous procediments que poden realitzar-se via administració electrònica, amb un considerable augment de les tràmits duts a terme el passat any i les noves aplicacions d'UACloud. En matèria de campus, a més de continuar treballant en el projecte institucional Campus Inclusiu Campus Tecnològic, s'ha finalitzat la reforma de l'edifici de l'antiga Facultat d'Educació, es continua amb les obres d'urbanització dels terrenys d'ampliació de la Universitat i del Parc Científic i dels antics edificis de la Universitat. Cal remarcar el desenvolupament d'aules específiques com els laboratoris de robòtica i electrònica en l'Escola Politécnica Superior, la inauguració de l'Aula de Pràctiques de Criminologia en la Facultat de Dret i de laboratoris en el CTQ de la Facultat de Ciències. Pel que fa a cultura, es va celebrar el Festival de Teatre Clàssic de l'Alcúdia i es va contenir oferint l'agenda cultural amb especial rellevància de les activitats relacionades amb el 75 aniversari de la mort del poeta Miguel Hernández. Com és habitual, l'Orquestra Filarmònica de la Universitat d'Alacant va oferir diversos concerts en els cicles de Nadal, Primavera i Estiu. En el terreny esportiu, assenyalem especialment que el nostre alumnat en competició universitària va aconseguir 100 medalles en el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari, dada que representa 27 medalles més que l'any passat, i 12 en el Campionat d'Espanya Universitari. Cal destacar el nou rècord del món en rem de Cristina Gandia. De la secció esportiva federada de la Universitat d'Alacant, l'equip de futbol sala femení, a més d'aconseguir l'or en els campionats universitaris d'Espanya i autonòmic, es va proclamar subcampió de la primera divisió de futbol sala femení nacional. La Universitat d'Alacant referma el seu compromís en el manteniment i la creació de càtedres institucionals. Durant el passat curs acadèmic es van crear cinc noves càtedres. Aigües d'Alacant d'inclusió social, responsabilitat social, transformació del model econòmic, infermeria familiar i comunitària i la càtedra interuniversitària de memòria democràtica de la comunitat valenciana. S'ha de remarcar també que el passat curs acadèmic es van signar un total de 863 convenis repartits entre convenis de pràctiques nacionals i internacionals. La Universitat de la Camp compromesa amb la promoció del principi d'igualtat entre dones i homes i amb l'erradicació de la violència de gènere i amb la responsabilitat per realitzar diverses accions formatives i de sensibilització. En les actes de celebració del Dia Internacional de la Dona, es va concedir el Premi Igualtat Ua 2017 a la Catedràtica d'Òptica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Josefa i Zuel Jiménez. En la celebració de Sant Tomàs d'Aquino es van lliurar els Premis Extraordinaris de la Universitat d'Alacant del curs acadèmic anterior. I continuant amb els Premis i les distincions, ens complau recordar el lliurament del Premi Maixonave al senyor Lluís de Castro la concessió a títol pòstum del Llorer d'Or de la Universitat d'Alacant al Sixto Marco Marco i al senyor Bernat Capó, que va faltar recentment. I la investiguda com a doctora i doctor honoris causa per la nostra universitat de Maria Blasco Maruenda, en la qual va actuar com a padrina la professora Amparo Navarro. I el senyor Àngel Viñas Martín, en la qual va actuar com a padrí el professor Roque Moreno Fonseret. També ens complau assenyalar que la Universitat d'Alacant va rebre la Medalla d'Honor de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Finalment, l'acte de clausura del curs acadèmic va tenir lloc el 25 de maig de 2017 amb la investidura de nous doctors i el lliurament de distincions de la Universitat d'Alacant. Hoy queremos tener un recuerdo muy especial para todos los miembros de nuestra comunidad universitaria que fallecieron el pasado curso. La alumna Sara Santas Armero, José Vicente Bebía Pastor, presidente honorífico del Archivo de la Democracia, Silvia Marina Areste Vilaplana, del personal de administración y servicios. Y los profesores Juan Lorenzo Bellot Bernabé, Antonio Pérez Carrió, Mariano Ángel Real Villarreal y la profesora Elena Toro Lillo. Desde aquí nuestro más sentido recuerdo. Quisiera concluir dando las gracias a todos los miembros de la comunidad universitaria por su compromiso decidido en conseguir que la Universidad de Alicante sea una universidad excelente y que pueda afrontar con éxito los importantes retos que nos esperan en el nuevo curso académico que hoy aquí oficialmente inauguramos. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor eh, Don Juan Antonio Miralles Torres, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias para pronunciar la lección inaugural del curso 2017-2018. Rector magnífico, ilustrísimo señor secretario autonómico de Educación e Investigación, señor presidente del Consejo Social, señora Vicerectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, señora vicesecretaria general, autoridades académicas, distinguidas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es un verdadero honor pronunciar la lección inaugural del curso 2017-2018 de la Universidad de Alicante. Este año corresponde a la Facultad de Ciencias y agradezco al equipo de Canal, así como al Departamento de Física Aplicada, el haberme pedido que fuera el ponente de esta lección inaugural, tarea que no dudé en aceptar. Es también una satisfacción y agradezco a las autoridades académicas por ello el exponer esta lección después de que el, año, el pasado curso se hayan iniciado en la Universidad de Alicante los estudios de física, especialidad fundamental de las ciencias experimentales que por fin ofrece nuestra universidad. El tema que he elegido para la lección, relatividad y astrofísica, viene motivado principalmente por dos razones. La primera es que he dedicado toda mi vida profesional al estudio de sistemas de astrofísicos en los que la relatividad juega un papel importante. Como nota personal, el primer trabajo que hice a principios de la década de los 80, del siglo pasado, fue la obtención de la distribución de temperatura en una estrella de neutrones teniendo en cuenta los efectos de la relatividad. El trabajo me lo propuso el profesor José María Ibáñez, de la Universidad de Valencia, y a él quiero dedicar esta lección inaugural. La segunda razón que me ha llevado a elegir este tema es la reciente detección de ondas gravitatorias, una de las predicciones más fundamental de la teoría de la relatividad de Einstein. El objetivo de la lección es introducir desde una perspectiva histórica el desarrollo de la teoría de la relatividad y su relación con la astrofísica. Dada la brevedad que me piden, en esta exposición omitiré algunas partes del texto escrito. En el año 1905, Albert Einstein publica un artículo titulado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. En este artículo se sientan las bases de la teoría especial de la relatividad. Einstein, que desde su juventud se planteaba qué se observaría al perseguir un rayo de luz e igualar su velocidad, llegó a la conclusión de que es inalcanzable. La velocidad de la luz en el vacío resulta ser independiente de la velocidad a la que nos movamos o se mueva la fuente emisora de luz. Este es uno de los dos postulados que eligió Einstein para fundamentar su teoría. Experimentos realizados a finales del siglo XIX avalaban esta hipótesis. El otro postulado, basado también en la experiencia, era conocido desde la época de Galileo y establece la imposibilidad de distinguir mediante experimentos mecánicos, si estamos en reposo o moviéndonos con velocidad constante. Galileo utiliza como escenario la bodega de un barco para deducir que los experimentos que hagamos en ese recinto no podrían indicarnos si el barco está atracado en puerto o si por el contrario está navegando con el mar en calma. Este resultado, que se conoce con el nombre de Principio de Relatividad de Galileo, fue tomado por Einstein como postulado, pero ahora generalizado a cualquier experimento físico, no solo mecánico. Es decir, incluía también fenómenos electromagnéticos como la luz. Con solo estos dos postulados y tirando del hilo, fue capaz de sacar a la física del laberinto en el que se encontraba debido a la incompatibilidad de la teoría eh, de newtoniana y la teoría electromagnética de Maxwell. Ese mismo año, Einstein publica un artículo sobre relatividad en el que obtiene su famosa ecuación, E igual a mc cuadrado, aunque en el artículo de 1905 no utiliza ni la letra E para la energía ni la C para la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad especial no fue aceptada con entusiasmo por la comunidad científica y solo algunos científicos, aunque de notable valía, como en el caso de Max Planck, mostraron interés por ella. Una vez establecida la teoría de la relatividad especial, Einstein buscaba una teoría de gravitación que fuera compatible con ella. La teoría de gravitación de Newton se basaba en la acción a distancia y admitía una propagación instantánea de la interacción gravitatoria, circunstancia radicalmente incompatible con que la velocidad de la luz en el vacío fuera la máxima velocidad alcanzable. A la búsqueda de esta teoría de gravitación se dedicó sin descanso a partir de 1907. La idea que guiaba su investigación se fundamentaba en que los efectos de un campo gravitatorio desaparecen si el observador se mueve con una aceleración que le provoca la fuerza de la gravedad. Si sustituimos la bodega del barco por la cabina de un ascensor que cae libremente, los experimentos que allí se realicen nos darán los mismos resultados que si estos los realizáramos en el espacio, moviéndonos libremente y alejados de cualquier cuerpo celeste. Esto se conoce como principio de equivalencia y refleja la igualdad entre la masa gravitatoria y la masa inerte. Según este principio, para eliminar el campo gravitatorio solo tenemos que dejarnos caer. La gran potencia de este principio Residen que conocidas las leyes de la física en ausencia de gravedad, su generalización en presencia de gravedad es inmediata. En realidad, los efectos del campo gravitatorio pueden eliminarse solo si nuestro laboratorio en caída libre es suficientemente pequeño. Si no lo es, se observarán efectos denominados de marea, por ser el origen de las mareas en la Tierra. Einstein elaboró una teoría geométrica sobre la gravedad y explicaba el porqué de la igualdad entre la masa inerte y la masa gravitatoria, lo que para la teoría de Newton era una circunstancia sin ninguna explicación. A finales de 1915, Einstein obtiene las ecuaciones del campo gravitatorio, que relacionan el contenido de energía, momento, con la estructura métrica del espacio-tiempo. El trabajo completo fue publicado en 1916 y constituye la culminación de la teoría de la relatividad, de la que se ha dicho que es la teoría más bella de la física. Sin embargo, lo que se le exige a una teoría física, más que belleza, es que sus predicciones concuerden con las observaciones. Y esto nos lleva al reino de la astrofísica, ya que es en este marco en donde comenzó a contrastarse la teoría de la relatividad general con la teoría de Newton de la gravitación. Hacia mediados del siglo XIX, Le Verrier, descubridor del planeta Neptuno, observó anomalías en el movimiento del planeta Mercurio que no se podían explicar por la teoría de Newton, al menos que se admitiera la existencia, sin ninguna otra evidencia, de algún otro planeta o asteroides cercanos al Sol. El primer triunfo de la teoría de Einstein es la explicación de esta anomalía en base a que la fuerza de la gravedad ejercida por el Sol sobre Mercurio no decae exactamente con el inverso del cuadrado de la distancia, según la teoría de, de Newton. Einstein obtiene este resultado usando una solución aproximada de sus ecuaciones de campo. Observaciones astronómicas permiten, por tanto, validar la teoría de Einstein. El espaldarazo definitivo, tanto a su teoría como a él mismo como científico, se produciría cuatro años más tarde. Einstein había predicho en 1911, basándose en su teoría todavía incompleta, que la luz debía ser curvada por la atracción gravitatoria y obtuvo el ángulo de desviación de la luz. Cuando concluye la teoría de la relatividad general en 1915, Einstein revisa sus cálculos y obtiene que el valor correcto del ángulo de desviación es el doble que el predicho en 1911. En 1919, dos expediciones se dirigen a observar el eclipse de sol y a medir la predicción de Einstein. Se toman varias placas fotográficas de las estrellas circundantes al disco solar eclipsado a fin de comparar las posiciones de las estrellas con aquellas que se obtuvieron sin la presencia del sol. En noviembre de 1919, Sir Arthur Eddington organizador de las expediciones, confirma las predicciones de Einstein. Diarios de todo el mundo se hacen eco de la noticia y Einstein se convierte en una celebridad mundial. De nuevo, una observación astronómica pone de manifiesto la veracidad de su teoría. Otra de las predicciones de la teoría de la relatividad general era la existencia de ondas gravitatorias. De forma análoga a la teoría electromagnética de Maxwell, la teoría de la relatividad general de Einstein predice que masas aceleradas producen perturbaciones del campo gravitatorio que se propagan. En 1918 Einstein publica un artículo sobre las ondas gravitatorias en el que corrige algunos errores de un artículo anterior y obtiene una expresión aproximada que determina la onda gravitatoria emitida por un sistema astrofísico la llamada fórmula cuadrupolar. En la teoría de Einstein, una onda gravitatoria es una perturbación de la geometría del espacio-tiempo y más concretamente del tensor-curvatura, un objeto matemático, que se propaga a la velocidad de la luz. A finales de la década de los 70 del siglo XX, se observó la pérdida de energía de un sistema astrofísico formado por dos estrellas de neutrones orbitando alrededor del centro de masas común. Este sistema emite ondas gravitatorias que hacen disminuir la energía y como consecuencia las estrellas van poco a poco aproximándose entre ellas. Estos cambios en la órbita han sido detectados y se ha estimado que en unos 380 millones de años se producirá su coalescencia o fusión con el consiguiente aumento en el ritmo de emisión de ondas gravitatorias. Sería entonces el momento idóneo para detectarlas. Es evidente que de ser este el único sistema adecuado para la detección de ondas gravitatorias, habríamos perdido toda esperanza. Sin embargo, sistemas de este tipo abundan en el universo observable, ya que contiene unos 100.000 millones de galaxias y cada galaxia contiene del orden de 100.000 millones de estrellas. Desde los años 60 del siglo pasado se han diseñado diferentes tipos de instrumentos a fin de detectar las ondas gravitatorias procedentes de fuentes astrofísicas. Los detectores actuales están basados en que la distancia entre dos masas que dejamos caer libremente viene modulada por la onda gravitatoria que sobre ella incide. El problema es que esa distancia cambia tan poco que se necesita una precisión extraordinaria. Para detectar estos cambios en la distancia entre masas se utilizan técnicas interferométricas, que son las más precisas. Actualmente el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, constituido por dos detectores en Estados Unidos, cuyos brazos interferométricos tienen una longitud de 4 kilómetros, y el Observatorio Europeo Virgo, formado por un detector en Italia con brazos de 3 kilómetros, son capaces de detectar cambios en la distancia entre masas del orden de la milésima parte del tamaño del protón. Las dificultades técnicas que se han tenido que superar para conseguir esta precisión han sido enormes, tanto en el proceso de construcción como en el proceso de análisis de la señal proporcionada por los detectores. Uno de los principales problemas que se tiene para extraer la señal de la onda gravitatoria que llega a los detectores es que sobre esta se superponen señales ruidosas que llegan a enmascararla casi por completo. Para solventar este problema se dispone de al menos dos detectores separados por una gran distancia, a fin de evitar cualquier correlación entre la componente ruidosa de las señales. Solo la componente correspondiente a la onda gravitatoria será la misma en los dos detectores. Además, se propuso usar un procedimiento que consiste en elaborar patrones de posibles ondas gravitatorias y buscar la presencia de estos patrones en la señal que producen los detectores. Así, por ejemplo, mediante simulaciones numéricas en las que se resuelven las ecuaciones de Einstein, se obtiene la onda gravitatoria producida en diferentes escenarios astrofísicos, como son la coalescencia de agujeros negros o de estrellas de neutrones. La resolución numérica de las ecuaciones de Einstein nos proporciona soluciones aproximadas que se ha convertido en una verdadera disciplina denominada relatividad numérica, sin la cual las posibilidades de éxito del proyecto de detección de ondas gravitatorias se hubieran resentido. Es evidente que empresas como estas llevan siempre aparejado un gran avance en ciencia y tecnología que acaba revirtiendo en la sociedad. Pero en lo referente a relatividad y astrofísica, el gran avance se ha producido cuando en septiembre de 2015, cien años después de la, de, la, de, la, de la publicación de la teoría de relatividad general, los detectores del proyecto LIGO registraron la onda gravitatoria procedente de la coalescencia de dos agujeros negros con la formación de uno nuevo. Este resultado prueba inequívocamente la existencia de ondas gravitatorias, predichas por la teoría de la relatividad general, y además el análisis de la señal ha permitido determinar la masa de los agujeros negros involucrados en el proceso, confirmándose la existencia de agujeros negros con masas estelares. Hasta el momento han sido confirmadas tres detecciones, y los tres casos corresponden a la coalescencia de agujeros negros en sistemas binarios. Definitivamente se ha abierto una nueva ventana de observación del universo. Esta nueva astronomía de ondas gravitatorias va a proporcionar información valiosísima sobre los fenómenos astrofísicos más espectaculares y energéticos del cosmos y, en consecuencia, va a contribuir de manera decisiva a entender mejor el universo en que vivimos. Muchas gracias. A continuación vamos a proceder a la investidura como doctor honoris causa del señor Antonio Scherz de Piño Campinos. El señor decano de la Facultad de Derecho se dignará a conducir, a acompañar a la presencia de los aquí reunidos al candidato al grado de doctor honoris causa. Señora Vicesecretaria General, dará lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante a favor del doctor don Antonio Sergin de Piño Campinos. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión ordinaria de 17 de mayo de 2017, acordó por unanimidad proponer como doctor honoris causa a don Antonio Sergin de Piño Campinos. En reconocimiento a los méritos que concurren en su trayectoria profesional. De lo que doy fe como Vicesecretaria General, con el visto bueno del señor Rector Magnífico, en Alicante a 13 de septiembre de 2017. Hágase por la doctora Estela Algarra Prats la laudatio del candidato. Señor Rector Magnífico, Ilustrísimo Señor Secretario Autonómico de Educación e Investigación, Señor Presidente del Consejo Social, Señora Vicerectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, Señora Vicesecretaria General, Dignísimas Autoridades, Miembros del Claustro Universitario, Señoras y señores. En este solemne acto damos cumplimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, que aprobó por unanimidad... El nombramiento de Don Antonio Serge de Piño Campinos como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, a propuesta del rector y del equipo de dirección, considerando que concurren en su persona y en su trayectoria méritos relevantes para obtener este máximo grado universitario. Me sentí muy honrada cuando recibí de nuestro rector el encargo institucional de pronunciar la Laudatio del doctorando. Prepararla ha sido una tarea muy grata, pero no ha sido fácil por los muchos méritos de Antonio Campinos y por los pocos minutos de los que dispongo para contarlos y para transmitir en unas apretadas líneas todo lo que ha representado la labor de Antonio Campinos en materia de propiedad intelectual e industrial y su trabajo al frente de la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea con sede en Alicante, para resaltar su firme y decidida vocación europeísta para ponderar su contribución personal a la integración de la UIPO en la sociedad alicantina y para destacar su vinculación con la Universidad de Alicante. Cuando Antonio Campinos comenzó sus estudios de derecho a finales de los 80, la verdad es que no pensaba mucho en la propiedad intelectual. Le gustaban más otras disciplinas y pensaba, como buena parte de los jóvenes que inician estudios jurídicos, que podría dedicarse a la práctica de la abogacía. Pero a veces la vida tiene otros planes y en el caso de Antonio Campinos los tuvo. Como él mismo dice, en su vida ha habido encuentros claves sin buscarlos, pero él ha abrazado esos encuentros y se ha puesto a trabajar afanosamente guiado por el principio que le inculcaron sus padres de lo que hagas, hazlo bien. Esos encuentros cambiaron su trayectoria profesional y le hicieron comenzar una andadura que le ha llevado hasta donde hoy está. Así un día se cruzó en su camino el código de propiedad intelectual y comenzó a especializarse en la materia. Tras completar su formación con un posgrado en estudios europeos y un máster de Derecho Público, inició su carrera profesional como jurista en Portugal. Pero al poco tiempo se cruzó también en su camino una llamada del secretario de Estado de Economía de Portugal y comenzó a trabajar como asistente del ministro de Economía e Innovación asesorando al gobierno portugués en distintos aspectos relacionados con la propiedad intelectual en el ámbito comunitario. Su cada vez mayor especialización y conocimiento de la materia posibilitaron que en el año 2000 fuera nombrado director de marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Portugal y a partir de esa fecha ha ido ocupando cargos de relevancia. Fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Portugal. Presidió el Grupo de Trabajo Ad hoc de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la evolución jurídica del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Fue jefe de las delegaciones portuguesas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en la Oficina Europea de Patentes y jefe de la delegación portuguesa ante el Consejo de Administración de la EUIPO, siendo destacable que durante la presidencia portuguesa de 2007 fue presidente del Grupo de Trabajo en Propiedad Industrial del Consejo de Europa. Ha sido presidente del Consejo de Administración de la EUIPO y desde el 1 de octubre de 2010 es presidente de la OAMI, cargo equivalente al de director ejecutivo de la EUIPO, que es el cargo que ostenta en la actualidad, resultando elegido por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración. Toda su trayectoria profesional ha estado marcada por la máxima de las cosas bien hechas. Trabajador infatigable, perfeccionista, con una gran curiosidad y una capacidad de observación excepcional un gran sentido de la responsabilidad y una intuición innata para percibir la importancia de su cometido, no es de extrañar que no se haya limitado a cambiar algunas cosas, sino a transformarlas para mucho mejor. Antonio Campinos sabe bien que en la sociedad actual, en la que el conocimiento es clave, resulta fundamental la protección de los derechos derivados del mismo, es decir, la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que representan un motor muy importante de la economía global. La propiedad intelectual e industrial define y protege las innovaciones y creaciones humanas en sus distintas manifestaciones. Y dentro de ellas tienen especial importancia las marcas, dibujos y modelos, que indican a los consumidores el origen de los productos y especifican la imagen de los mismos. Una marca, así como un dibujo o modelo, da valor al producto, lo identifica y lo protege, y permite distinguirlo de los productos o servicios de los demás. Seguro que todos ustedes podrían citar ahora mismo bastantes marcas en los más variados ámbitos y sectores, desde la moda, la alimentación o las comunicaciones, pasando por la enseñanza, que también las universidades tenemos nuestra marca. Si pensamos en que esas marcas, dibujos o modelos puedan ser válidas en todos los países de la Unión Europea, y que nos abren a un mercado de 500 millones de personas, no parece necesario insistir mucho en la importancia de su registro y en las ventajas de hacerlo como marca de la Unión Europea o como dibujo o modelo comunitario. Precisamente, el registro y la protección de las marcas de la Unión Europea y de los dibujos y modelos comunitarios, cuyo cometido corresponde al EUIPO, han recibido de la mano de Antonio Campinos un considerable impulso mejorando y facilitando los servicios ofrecidos a los usuarios. A su llegada a la oficina, Antonio Campinos comenzó acometiendo algunos cambios. Por citar algunos, una bajada de tasas, la implementación de programas de cooperación y de convergencia, la ayuda a la integración de las oficinas nacionales o el equilibrio del presupuesto. Pero sobre todo, Antonio Campinos ha trabajado para que la EUIPO sea una oficina moderna, dinámica y transparente, orientada a la creación de una red europea de propiedad intelectual. Y centrada en la calidad de los servicios que presta a los usuarios del Sistema Europeo de Marcas y Diseños Industriales. Bajo la dirección de Antonio Campinos, la EUIPO se ha convertido en una institución de alto nivel tecnológico y en este año ha sido reconocida como la oficina de propiedad industrial más innovadora del mundo, según la prestigiosa publicación especializada World Trade Mark Review. También bajo su dirección, la EUIPO ha logrado una tendencia alcista en cuanto al número de marcas, dibujos y modelos registrados, siendo muy destacable el aumento de la actividad de la oficina. No quisiera aburrirles con cifras, pero les daré alguna para ilustrar lo que digo. Cuando él llegó, había 90.000 marcas registradas. Actualmente se han alcanzado las 150.000. Se ha llegado también a más de 100.000 modelos y dibujos en el pasado año. En cuanto al impacto económico, no cabe duda de que la UIPO es una aportación económica fundamental para Alicante y para nuestra imagen en Europa, que va más allá de la contribución directa de su actividad. Y también en este apartado se ha constatado una tendencia alcista durante el mandato de Antonio Campinos. Simplemente les diré que desde 2010 hasta 2015 ha habido un incremento de 133 millones de euros en el impacto económico sobre la producción regional, tendencia alcista que también se ha mantenido en el impacto total sobre la renta y sobre el empleo. Además de lo anterior, Antonio Campinos ha sido firme y contundente en su lucha contra lo que comúnmente conocemos como piratería, las nefastas falsificaciones que tanto afectan a la economía, a las empresas y a los consumidores. Por citar alguna de sus actuaciones en este campo, cabe señalar que, desde 2012, la EUIPO acoge la sede del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual, en cuya creación fue decisivo el impulso de Antonio Campinos. Y en 2016, la EUIPO y la Europol han creado una coalición coordinada para reforzar la lucha contra las falsificaciones y perseguir los delitos contra la propiedad intelectual. Antonio Campinos ha dejado sin duda su marca personal en la EUIPO, aunque él siempre atribuye los éxitos a su equipo y coloca en ellos todos los méritos. Como suele decir, tiene un equipo de lujo, comprometido y apasionado, y para él eso es fundamental. Las aportaciones de Antonio Campinos a la propiedad intelectual e industrial no se han limitado a su labor al frente de la EUIPO. Durante su presidencia del grupo de trabajo ad hoc de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el desarrollo jurídico del sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, se modernizó y simplificó dicho sistema para beneficio de los usuarios. Además, Antonio Campinos cuenta en su haber con varias publicaciones especializadas en diversas lenguas y ha contribuido muy notablemente a la difusión internacional del conocimiento en materia de propiedad intelectual e industrial a través de numerosas conferencias y discursos pronunciados en diversos países dentro y fuera de Europa. Porque Antonio Campinos tiene una visión global e internacional de las cosas y ha tenido siempre una vocación europeísta. Es consciente de que son muchos los retos que tiene Europa sobre la mesa pero es también un optimista racional y confía en mantener la unidad actual de la Unión Europea. Sabe bien de dónde venimos y hacia dónde debemos dirigirnos, porque la Unión Europea, inicialmente diseñada sobre un proceso de integración económica, hoy es mucho más que eso y representa también un instrumento de paz, de bienestar y de prosperidad. Por eso, Antonio Campinos pone su empeño en contribuir a la integración europea desde su actividad profesional y con su formación como jurista. Pues es sin duda a través del derecho, del acervo jurídico común que nos une, como podemos contribuir a una mayor y mejor integración en los distintos ámbitos de la Unión Europea. En el coloquio sobre los caminos de Europa afirmaba Antonio Campinos que es fundamental para la integración europea el cumplimiento de las obligaciones, así como de las leyes que todos nos hemos dado, creando un escenario de seguridad jurídica que es decisivo para el buen funcionamiento de la Unión. Ahora, en su opinión, es precisamente el momento de más Europa. Por ello, desde su posición como director de la UIPO, ha contribuido no solo a la defensa de la marca Europa como la mejor carta de presentación, sino a que la actividad de la oficina alcance cotas muy altas de calidad, de eficiencia y de excelencia, posibilitando así que a través de la protección y defensa conjuntas de la propiedad intelectual e industrial se pueda lograr un mayor fortalecimiento de la Unión Europea. Por todo ello, me consta que le llena de una profunda satisfacción poder celebrar en este año 2017 el sexagésimo aniversario del Tratado de Roma, origen de la Europa unida que hoy conocemos, y que también en este año la Unión Europea haya sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Y personalmente me atrevería a decir que ha sido precisamente la Concordia, esa unión y armonía entre las cosas o entre las personas, la actitud que ha caracterizado a Antonio Campinos. Quien ha sabido ponderar sabiamente la actividad y las funciones de la EUIPO con su integración en nuestra ciudad. Antonio Campinos se ha destacado por sus numerosas iniciativas que han favorecido la integración armoniosa de la EUIPO en la sociedad alicantina y han convertido a Alicante y con ella España en un referente de la propiedad intelectual e industrial, tanto a nivel nacional como internacional. Justo es reconocer que bajo la dirección de Antonio Campinos, la EUIPO ha llevado a cabo una intensa actividad de apertura y aproximación a todo el entorno local, reforzando las relaciones institucionales con todas las entidades de la ciudad y de la provincia. Pero no solo eso, que ya es mucho, sino que también ha conseguido que la generalidad de los alicantinos y alicantinas sepan qué es y qué hace la EUIPO, todo lo cual refleja el buen trabajo que se realiza desde la oficina. No conozco encuestas sobre si los alicantinos saben quién es Antonio Campinos, pero creo que el porcentaje de síes sería también muy elevado, porque Antonio Campinos no es que se haya integrado en Alicante, es que en Alicante se ha sentido como en casa. No parece necesario insistir en las cifras que antes he comentado respecto al número de marcas y modelos registrados y al impacto económico de la UIPO en la ciudad. Pero no se trata solo de cifras. Antonio Campinos ha sabido aportar en otras cosas. Citaré solo algunas, como la participación en nuestras fiestas, el concierto anual en Helada en conmemoración del Día de Europa o el ya tradicional cóctel de Año Nuevo, una cita consolidada en Alicante que reúne a representantes de instituciones de toda la ciudad, de la provincia y de la comunidad. Y quisiera destacar especialmente que bajo la dirección de Antonio Campinos no solo ha habido una contribución de la UIPO medible en resultados económicos y una integración lúdica, cultural y social. Antonio Campinos ha apostado también porque la EUIPO favorezca una integración saludable y sostenible y contribuya a una mejora de las condiciones ambientales de la ciudad. En este sentido, no dudó en recurrer en bicicleta el trayecto entre Alicante y la EUIPO para insistir en su reclamación de un carril bici en la fachada sur de Alicante. Actualmente, ese carril bici es ya una realidad y cabe recordar también la propuesta de un bosque urbano en la zona de San Gabriel, en el que la UIPO financiaría la plantación de todas las especies vegetales, posibilitando así la restauración ambiental de estos terrenos y la generación de una importante zona verde en Alicante. Todo ello, unido a sus planteamientos integradores de las infraestructuras de la ciudad y de su entorno próximo, evidencian la preocupación por nuestra ciudad, una ciudad que ha hecho suya a este alicantino de Lisboa, como él mismo se considera. Y como no podría ser de otro modo, la universidad de alicante no ha sido ajena a toda su actividad una de las primeras visitas institucionales que hizo a su llegada a nuestra ciudad fue precisamente a la universidad de alicante con quien la antigua oami ya mantenía importantes vínculos que antonio campino se ha ocupado de conservar y de reforzar desde sus inicios siempre ha existido una importante colaboración entre la uipo y el magister lucentinus máster en propiedad industrial e intelectual de la universidad de alicante el magíster nace como respuesta académica a la designación de Alicante como sede de la UIPO y casi me atrevería a decir que el magíster no se entiende sin la implantación de la oficina. Por cierto, el magíster Lucentinus fue la marca número 3 que se registró en la entonces OAMI. Actualmente el magíster se ha consolidado y está reconocido en España como el mejor programa de formación de posgrado en su especialidad. Son muchas las acciones conjuntas y la colaboración entre la UIPO y el magíster. No puedo detenerme en concretar todas las que se llevan a cabo, pero sí quiero destacar genéricamente que numeroso personal de la UIPO participa en la actividad del magíster impartiendo docencia, que al amparo de la UIPO se llevan a cabo numerosas jornadas con el magíster y que son muchos los estudiantes del magíster que realizan sus prácticas en la UIPO. Antonio Campinos ha tenido un destacado papel en esa buena y fructífera relación. Permítanme que remarque dos actuaciones que dan buena prueba de ello. En primer lugar, su importante contribución para impulsar el doctorado europeo APIN Innovation Society, en el que participa la Universidad de Alicante a través del Magister Lucentinus, junto con los cinco institutos de la red APIN, y que nos ha sido concedido por la Unión Europea dentro de su programa Horizonte 2020. Se trata del primer y único programa de doctorado subvencionado por la Unión Europea en materias de propiedad intelectual. En segundo lugar, la puesta en marcha, junto con el Magíster, la Oficina Europea de Patentes y otros importantes colaboradores, del Pan European Seal, un completo programa de prácticas profesionales en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial. En reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo, en los últimos años Antonio Campinos ha recibido importantes distinciones. En 2015 fue ordenado gran oficial de la Orden del Infante Don Enrique en Portugal. En 2016 recibió la condecoración de la Orden del Mérito Civil Español por su intensa dedicación al fomento y defensa de la propiedad intelectual e industrial. Y en 2017 ha sido elegido para formar parte del Intellectual Property Hall of Fame por parte de la revista Intellectual Assets Magazine, que reconoce a quienes han realizado una excepcional contribución a la regulación y práctica de la propiedad intelectual señalando, en el caso de Antonio Campinos, que ha revolucionado la oficina, proporcionando un servicio más eficiente y comprometido, y que sigue trabajando incansablemente hacia la armonización europea. Quisiera terminar animando a Antonio Campinos a continuar con sus proyectos, con su impulso intelectual y vital, que afortunadamente tiene todavía mucho recorrido, y que lo haga como hasta ahora, siguiendo la sabia enseñanza del poeta Fernando Pessoa. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor don Antonio Serge de Piño Campinos el Supremo Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. Muchas gracias. ¿Estáis de acuerdo en que el doctor don Antonio Campino sea investido como doctor honoris causa? Lo estamos, ya ha sido doctor. Acercaos. a la solemne colación del título de Doctor Honoris causa al doctor don Antonio Schels de Piño Campinos. Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de Doctor Honoris causa y como símbolo de tan alto honor, os impongo la medalla como atributo por vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os, haré, os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de la ciencia. En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Recibid los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Y ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad. Por la señora vicesecretaria general de la universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor. Observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante. Así lo prometo y quiero. Y en primer lugar, siempre y donde quiere que estuvierais. Guardaréis los derechos, privilegios y el honor de la Universidad de Alicante, y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos universitarios cuantas veces para ello fuereis requerido. Así lo prometo, quiero. Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltaréis al compromiso. Sentaos. Tiene la palabra el doctor don Antonio Campinos. Magnífico rector de la Universidad de Alicante, excelencias y autoridades presentes, considerados doctores, estimados alumnos, queridos amigos y compañeros, señores y señores mi muy querida familia. Con gran emoción, con gran emoción y e ilusión acepto sumarme a quienes han recibido el título de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Lo hago con humildad, convencido de que esta distinción no me pertenece solo a mí, sino también a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros. Como dijo Jean-Paul Sartre, solo somos nosotros a través de los ojos de los demás y desde su mirada nos asumimos como nosotros mismos han sido muchas las miradas y historias que me han moldeado empezando por la más especial la de mis padres soy hijo de un estudiante de derecho becario de la cruz Roja y nacido en las colonias portuguesas fundador del partido socialista en bad alemania exilado por luchar por la democracia en tiempos de la dictadura de Salazar. Se enamoró de mi madre, una bretona, que tuvo que trabajar para poder estudiar filosofía y más, sea, más tarde ser asistente universitaria de José Gagodí, prominente y controvertido filósofo. Soy también hijo de la revolución de los claveles y de la democracia. Cambiamos de escenario. Y emprendimos un viaje por las capitales europeas en que el, mi hermano y yo acompañamos a mis padres y a Mario Suárez y su mujer, María Brod, en su búsqueda del reconocimiento del nuevo régimen democrático. De vuelta a Portugal, recuerdo las negociaciones de un pacto con la extrema izquierda para frenar el intento contrarrevolucionario, reunión a puerta cerrada a la que yo asistía. A través de la cerradura de la puerta del salón de la casa de mis padres, mientras un coche armado apuntaba a nuestras ventanas. El fracaso de las negociaciones precipitó nuestra consecuente huida en medio de la noche hacia el norte de Portugal. Fueron unos meses vertiginosos. Los meses se han transformado en años y en esos años de exilio político, mi padre se convirtió en una de las personalidades políticas y universitarias más respetadas de Portugal y del extranjero. Y todo eso fue posible por el amor de una mujer, mi madre, que sacrificó todo por su familia, su país, su carrera, pero mantiéndose siempre fiel a sus valores y principios basados en la relevancia de la cultura, su orgullo de ser feminista y obviamente de la libertad. En aquel tiempo yo estudiaba en el Liceo Francés de Lisboa y llegó el momento de soltar amarras. Primero, estudié economía en Estrasburgo, donde mi incapacidad de progresar en matemáticas me llevó al sur de Francia, a la Universidad de Derecho de Montpellier, bajo la mirada de un extraordinario profesor universitario de Derecho Constitucional, Dominique Rousseau, otrora estudiante de mi padre, padre en Poitiers. Bourdieu, Max Weber, Favoreux, Duhamel y, Dominique Rousseau habitaban en mi imaginación. Durante estos inolvidables años universitarios se unieron las dimensiones de la filosofía, la política y el derecho. Pero me faltaba integrar una dimensión, la europea. La dimensión europea nace con la adhesión de Portugal a las entonces llamada Comunidad Económica Europea en 1986 y el traslado de mi familia a Bruselas con la elección de mi padre como diputado del Parlamento Europeo, cargo que ejerció al mismo tiempo que fue juez del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y un año más tarde como jurisconsulto del Parlamento Europeo. Por mi parte, la dimensión europea nacía con los estudios de posgrado en el Centro Universitario de Derecho Comunitario de la Universidad de Nancy y con las prácticas en el Tribunal de Primera Instancia, particularmente en casos de competencia. Integradas estaban así las dimensiones europeas. filosófica, del derecho y política. A ellas se añadieron dos elementos, elementos igualmente importantes. La capacidad de expresarme en cuatro idiomas y la búsqueda constante de la superación y del trabajo en equipo, quizá fruto de la competencia, competición deportiva. Ya estaba consumada la síntesis de mi infancia, adolescencia y del inicio de mi vida adulta. Lo demás lo habéis escuchado en el audacio. Os invito ahora a un corto viaje por el mundo de la propiedad intelectual, posiblemente una de las ramas más apasionantes del derecho, área que se encuentra desde su albor estrechamente vinculada al fenómeno de la globalización, del comercio y de los progresos tecnológicos de la humanidad. Acordémonos de la Convención de París de 1883, firmada en una década en que el mundo industrializado conoce una aceleración del comercio internacional sin precedentes o de las bases de datos de patentes que constituyen de lejos el más largo acervo documental tecnológico. Iniciáis vuestro año lectivo en el mismo momento en que los movimientos contestatarios a la globalización crecen, cuando los nacionalismos recrudecen y los cambios climáticos y tecnológicos. Se aceleran a una velocidad vertiginosa, acentuando la fractura norte-sur entre productores de tecnología y e importadores de tecnología, entre emisores de gas carbónico y los demás. En un contexto en el que, según el Banco Mundial, de entre las 100 economías más grandes del mundo, se cuentan ya 69 multinacionales exentas de escrutinio democrático. A medida que entramos en este nuevo mundo, se estremecen los pilares del viejo. El adviento de la industria 4.0 y los avances prodigiosos de la robótica lanzan un reto sin precedente al mercado laboral y a las políticas fiscales. El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, como la nube, el big data o la red, exige nuevas respuestas a nivel de protección de datos personales y de nuestra privacidad. La impresión 3D nos ofrece un mundo de oportunidades, desde la construcción de piezas de motor de coche, un puente en el centro de Ámsterdam o el proyecto Archino de la nada, que tiene por objetivo el de construir y ensamblar desde el espacio estructuras espaciales complejas, pero al mismo tiempo supone también una nueva dimensión a las falsificaciones. El desarrollo del blockchain, siendo el famoso Bitcoin. Una de sus aplicaciones. Reinventará muy probablemente la noción de intermediación, una flecha apuntada al sector terciario, el de los servicios, el sector que más aporta el Producto Interior Bruto de las economías desarrolladas. Finalmente, la necesaria reflexión a la que nos obligan las invenciones, que son el resultado de la síntesis de distintas ciencias que actúan en los confines de la vida humana, en el polvo de las estrellas muy cerca de la chispa de la creación. Después de tantos años en esta ciudad, en mi comunidad de adopción, un Alicantino de Lisboa, me preguntan a menudo cuál ha sido mi mayor logro como director ejecutivo de la UIPO, a lo que yo siempre respondo que sobre eso les compete a los demás opinar. Pero en esta casa, en esta magnífica universidad, dirigida por un magnífico rector y su espléndido equipo, me permitiré unas pocas confidencias, pocas. Me enorgullece que el Magisté Lucentinos haya sido considerado este año el primer máster de propiedad intelectual en España y la Universidad de Alicante, en distintas otras áreas, como una de las mejores de España y del mundo. Como sabéis, participan en el Magisté Lucentinos casi una veintena de mis compañeros y desde siempre nuestra oficina ha acogido como becarios y funcionarios a antiguos alumnos no solo del magisterio Lucentinos, sino de esta universidad, con quien seguimos una larga y fructuosa cooperación. Me gusta, me gusta por ello pensar que este fantástico reconocimiento también les pertenece. me satisface haber luchado contra viento y marea durante tres años para que se creara el primer doctorado conjunto en propiedad intelectual, el innovation society phd program bajo el programa marie-loboza's curie actions of horizon 2020. Financiado por la Comisión Europea en el año 2016. Sabéis que este es el primer doctorado conjunto de propiedad intelectual que se ha creado en Europa y que en él participan cinco de las universidades europeas más prestigiosas que integran la red de institutos europeos de propiedad intelectual, la red EIPIN, entre ellas esta magnífica universidad a través del Magister Lucentinus. Es mi convicción que este doctorado conjunto, creado para permitir un acercamiento entre la universidad y el mundo de las empresas es el primer peldaño que permitirá que Europa suba el listón de la competitividad e iguale o sobrepase a otros programas similares, principalmente a los que hoy en día podemos encontrar en Estados Unidos o en Asia. Me llena también de orgullo la, crea, la creación del Pan-European Seal, un programa que nace de la cooperación entre la WIPO y la EPO, junto con sus associated partners, así como... 38 miembros académicos en total a fecha de hoy, de entre los cuales el magister Lucentinos, miembro y fundador de este programa conjunto con los cuatro institutos de IPIN. El programa está dirigido a estudiantes universitarios graduados, a quienes se les otorga la oportunidad durante un año de disfrutar de un programa de prácticas remuneradas en la WIPO y en la EPO, ayudándolos así a poner un pie en el competitivo mundo de la propiedad intelectual. A través de una experiencia profesional multicultural, multicultural muy valiosa, que incluye formación presidencial, formación en línea y distintas actividades como el Epicampus. Para que tenga una dimensión más clara de la importancia de este programa, deciros que desde el año 2014, EUIPO ha recibido más de 200 becarios, más de 200 becarios del programa, 24 de los cuales pertenecía al Magister Lucentinos. Pero ojo, esos logros no me pertenecen solo a mí, sino a todo un equipo de gran talento, aquí a mi derecha, delante de mí, empeñado en cambiar una pequeña parte de nuestro mundo por algo mejor y más grande. Y estas palabras de aprecio y agradecimiento van también dirigidas a los compañeros de la WIPO, por todos los logros que no he mencionado, ya que es imposible nombrarlos todos, pero que sin duda son también suyos. Por mi parte, seguiré intentando aportar mi contribución a las cuestiones pendientes del viejo mundo, construyendo ese puente tan necesario hacia el nuevo mundo. Seré directo. Fiel a mi estilo, pues en esta casa siempre me lo han permitido, más bien exigido. Una arquitectura de propiedad intelectual que maximice su aportación a la innovación, al PIB y al empleo no se conseguirá a nivel nacional. Pero tampoco podrá llevarse a cabo sin contar con los países. La solución tampoco se encuentra a nivel de las grandes regiones del mundo, pero también es verdad que no ocurrirá mientras los bloques regionales de propiedad intelectual no estén creados y funcionen bajo un estándar de modernidad equivalente entre sí. Una estructura optimizada de propiedad intelectual... En particular, en lo que respecta a la evaluación de la novedad de las invenciones, de la actividad inventiva o de la aplicación industrial, tiene que estar instaurada a nivel global, con aplicación siempre que necesario, sea por razones históricas, culturales o sociales, del principio de subsidiariedad a nivel general o a nivel nacional. Subsidiariedad también para los derechos territoriales nacionales o regionales, como es el caso del derecho de la marca o de los derechos de autor, o a nivel de las limitaciones o excepciones nacionales o regionales al derecho de patentes. Así se aseguraría en el mundo la certidumbre jurídica y ganarían las empresas, las universidades, los ciudadanos y las administraciones públicas en particular, en ahorros monumentales que se podrían direccionar, por ejemplo, en áreas tan importantes como la transferencia de tecnología, convirtiendo invenciones, en innovaciones, es decir, productos exitosos en el mercado que generan riqueza y empleo. Desde WIPO en estos siete últimos años hemos cooperado con nuestros usuarios y Estados miembros para la modernización de las oficinas nacionales de propiedad intelectual. El bloque europeo es hoy un bloque sólido, compartiendo niveles de modernidad equivalentes en lo que respecta a la prestación de servicio público de propiedad intelectual. Incluso hemos ido más allá. No solo nosotros nos beneficiamos de un ordenamiento jurídico armonizado, sino que también compartimos de forma voluntaria y creciente una convergencia de la práctica administrativa en beneficio de nuestros usuarios. Y compartimos nuestra experiencia hoy también a nivel internacional. EUIPO es la Agencia de Implementación de Programas de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a nivel internacional, en Rusia, China, en los 10 países ASEAN y en América Latina, y quizá mañana en África. En el marco de estos programas financiados por la Unión Europea, el bloque ASEAN es hoy más sólido, aunque mucho queda por hacer. Y desde el 1 de septiembre empezamos nuestra labor de modernización del bloque regional de propiedad intelectual en América Latina, compartiendo experiencias y herramientas electrónicas. Esos son los pequeños pasos hacia el sueño de, del que os hablaba. Y desde aquí escuchamos a Cervantes y a la que es su reconocida obra maestra. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, lo que nos conduce a un viaje al pasado, a La Mancha, a Don Quijote. Le imaginamos haciendo frente a gigantes, entrando con ellos en una feroz y desigual batalla que acabaría con él y le descoragía de todas sus pertenencias, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Su fiel amigo, mi compañero de viaje, Sancho Panza, atontado, solo solo veía molinos de viento. Don Quijote, desacertado por los trucos de su mente, insistía. Y diciendo esto, dio desespuelas a su caballo rocinante, sin antadera las voces de su escudero Sancho, le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes. ¿Un caballo alado volando entre gigantes que se confunden con molinos de viento? ¿O quizás no? Con vuestro permiso, concluyo dedicando este momento único y tan especial de mi vida a mis hijos. Que con la fuerza de las raíces que juntos hacemos crecer, Vá en soltando amarras, creando alas y que pueda yo así a su vuelo, alto y rumbo a cada uno de sus sueños. Gracias. Se va a proceder a la entrega de distinciones de la Universidad de Alicante. Tiene la palabra la señora vicesecretaria general. En Alicante, a 13 de septiembre de 2017, don Manuel Palomar Sanz, rector de la Universidad de Alicante, concede la medalla de plata de la Universidad de Alicante por 25 años de servicios a esta institución, según el reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y precedencias, aprobado por Consejo de Gobierno el 26 de julio de 2006 y modificado por Consejo de Gobierno del 30 de julio de 2009, a las personas siguientes. Miguel Ángel Alcaraz Belíjar. Francisca García Macía Juan Miguel Garrido Martínez José Antonio Guilabert Martínez Julián Pascual del Povil Jordán. Isabel Piñol Moyam. María del Remedio, Povera Vicentes. Juan Francisco Quintanilla Saez. Luisa María Segura Botí. Alberto Seba Follada. Alicante, a 13 de septiembre de 2017, don Manuel Palomar Sanz, rector de Universidad de Alicante, concede la medalla de plata de la Universidad de Alicante por 25 años de servicios a esta institución, según el reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y precedencias aprobado por Consejo de Gobierno de 26 de julio del año 2006 y modificado por Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2009, a las personas siguientes: Eli Alfonso Galipienso. Juan Antonio Barrio Barrio Luis Fernando Bernabé Pons. Vicente Brotrons Rico. Manuel Benito Crespo Villalba. Antonio de la Torre García. Francisco Javier Escolano Ruiz. María Dolores Fajardo Gómez. Esperanza Gallego Sánchez. María Reyes González Ramírez. Vicente López Llorca. María Inmaculada López Ortiz. Ignacio Martín Gullón. Francisco José Más Ruiz. María Luisa Mico Andrés. Mercedes Núñez Grañón. Salvador Palazón Ferrando. Victoriano Peiro Clavell, Juan Antonio Puchol García, Jorge Ignacio Rabasa Dolado. Antonio Rodes García. Margarita Rodríguez Álvarez. José Luis Simón García. Teófilo Sogor Pormares. Armando Suárez Cueto. José Vicente Tuels Hernández. María Isabel Velayos Martínez. Antonio Zamora Gómez. En Alicante, a 13 de septiembre de 2017, don Manuel Palomar Sanz, rector de la Universidad de Alicante, concede la distinción honorífica de la Universidad de Alicante según su reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y precedencias, aprobado por Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2006 y modificado por Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2009, a las personas siguientes: Andrés Amorós Rodríguez. Carmen Costa Godoy. José Sánchez de La Blanca Matas. Alicante, a 13 de septiembre de 2017, don Manuel Palomar Sanz, rector de la Universidad de Alicante, concede la distinción honorífica de la Universidad de Alicante, según su reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y precedencias, aprobado por Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2006 y modificado por Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2009, a las personas siguientes. Enrique Barba Casanovas. Josefa Eugenia Blasco Mira. Joaquín de Juan Herrero. Agustín Duarte Carballo. Pilar Fernández Sánchez. Mauro Severo Hernández Pérez. Ana Melis Mainar. Juan Carlos Oliva Bielsa. Salvador Peiro y Gregori. Alicante, a 13 de septiembre de 2017, don Manuel Palomar Sanz, rector de la Universidad de Alicante, concede la distinción honorífica de la Universidad de Alicante a título póstumo, según su reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y precedencias, aprobado por Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2006 y modificado por Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2009 a las personas siguientes. Silvia Marina Arestévila Plana. Juan Lorenzo Bellot Bernabé. Antonio Pérez Carrió. Mariano Ángel Real Villarreal. La palabra, el ilustrísimo señor Secretario de Educación e Investigación, don Miguel Soler. Gracias. Magnífic senyor rector de la Universitat d'Alacant, senyor president del Consell Social, senyora vicerrectora d'Investigació i Transferència del Coneixement, senyora vicesecretària general, autoritats, professorat, alumnat, membres de la comunitat acadèmica, senyors i senyors. Vull agrair en primer lloc la invitació de la Universitat d'Alacant que em dona l'oportunitat de tornar a compartir amb tots vosaltres alguna reflexió sobre la política universitària. Hem escoltat la intervenció de la vicesecretària general que cada any se van ampliant l'oferta acadèmica, es va millorar aquesta oferta per a donar resposta a les demandes dels ciutadans de, de la CAM, fonamentalment. I, evidentment, quan parlem també de l'investigació, es trobem que hi ha un accés progressiu en els últims anys que ha portat a situar-se entre les millors universitats del país en nombrosos àmbits. L'últim rànquing de la espanyola és fet per el BBVA i l'IVIE, que ordena les universitats en funció del seu rendiment docent d'investigació, d'innovació i desenvolupament tecnològic, corregint els efectes de la distinta grandària de les institucions per a fer-les comparables entre si, la Universitat d'Alacant ocupa el cinquè lloc compartit en altres universitats. Segons l'Oficina Europea de Patents i Marques, la Universitat d'Alacant es troba per damunt de la mitjana d'universitats sent els seus indicadors més clars d'innovació i desenvolupament tecnològic. Una institució, en definitiva, que ha favorit l'expansió internacional de la Universitat d'Alacant i que és exemple de la necessària simbiosi entre la universitat i el seu context més immediat. És l'excel·lent relació i els fortius resultats que s'han obtingut del treball conjunt entre la Universitat d'Alacant i l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea. Per això vull felicitar el seu director executiu, Antonio Serge de Piño Campinos, que pel seu nomenament com a doctor honoris causa de la universitat, així com a la pròpia universitat per comptar amb una persona del prestigi i l'avaluda del senyor Campinos entre el seu claustre de professors. L'acte d'avui reconeix en una certa mesura l'estreta col·laboració que ha hagut entre les dues institucions i com ha contribuït a poder convertir a la ciutat d'Alacant i a la seva universitat en un referent nacional i internacional en matèria De propiedad industrial e intelectual. Quiero felicitar igualmente al profesor don Juan Antonio Miralles Torres, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias, por la excelente y amena lección inaugural que nos ha impartido. Es un compromiso decidido del Consejo contribuir al desarrollo de la provincia de Alicante en la materia de investigación e innovación, apostando por una sólida apuesta por el desarrollo tecnológico, investigador y empresarial. Utilizando el enorme potencial de las universidades y centros de investigación de la provincia de Alicante e implementando la estrategia RIS3 de la Comunidad Valenciana para integrar la investigación y la innovación desarrollada en las universidades en la Agencia Valenciana de Innovación, que tendrán en el futuro, más futuro próximo un papel relevante en la ciudad de Alicante. Hablamos muchas veces de los rankings cuando nos referimos a las universidades y otros tipos de instituciones y centros de investigación pero no solo hemos de fijarnos en los puestos que las universidades ocupan en los diferentes rankings. Los rankings algunas veces obvian la información valiosa para la sociedad, como es la función docente de las universidades y cómo su ubicación en un territorio contribuye de manera eficaz al progreso económico y social en la formación de sus habitantes, en las expectativas que se crean en su población más joven. En este sentido, la Universidad de Alicante ofrece un, hay una gran oferta para un importante número de estudiantes, y que les permite tener hoy mejores perspectivas de futuro que si la universidad no existiese. Y esto que acabo de firmar parece que no todo el mundo lo tiene igual de claro, y por eso, de vez en cuando, eh, pues escuchamos análisis, comentarios, reflexiones sobre si sobran universidades o sobre si sobran universitarios o si tenemos excesivo número de titulados superiores. Por parte del Gobierno valenciano, nuestra respuesta a este tipo de afirmaciones es claramente no. Claramente no porque tenemos que seguir incrementando el nivel de formación del conjunto de la población. Como le gustaba decir al exministro Ángel Gabilondo, no conozco a nadie que se queje de estar demasiado sano. Pues tampoco tenemos que quejarnos de estar demasiado formados. En cualquier caso, podemos poner en cuestión si la formación que hemos recibido se ajusta o no al tipo de demandas que tenemos hoy en el puesto de trabajo que estamos desempeñando. Pero a pesar de eso, no hay más que observar las diferentes estadísticas nacionales e internacionales para comprobar que las personas con un mayor nivel de formación y titulación tienen más posibilidades de acceder al primer empleo y sucesivos. Además, la vida suele ser en general bastante larga y aquel que tiene un nivel de formación mayor tiene más posibilidades de poder tener mayor capacidad de desarrollo personal y profesional. Lo que habrá que hacer, si es verdad, es definir qué queremos ser de mayores como sociedad. ¿Qué aspira a ser esta comunidad? ¿Queremos cambiar el modelo de crecimiento económico? ¿Queremos tener un modelo sostenible que realmente cambie el tipo de, de, de crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas? Pues para eso hace falta incrementar el nivel de formación de la población y ajustarlo a las necesidades. ¿Queremos ser simplemente un país en el que se centre todo en el sector servicios o sector construcción? En ese caso no hace falta mejorar el nivel de formación. Ya tenemos suficiente por tanto, respondamos a la primera pregunta y a partir de ella analicemos qué tipo de intervención se puede hacer desde los centros de formación desde las universidades para poder responder mejor a esos retos que tenemos como sociedad. también es curioso a veces que quien comenta o dice que sobran universitarios tiene siempre a todos sus hijos en la universidad o que quien dice que sobran universidades propone a la semana siguiente que se cree una nueva universidad privada. Por tanto, creo que estas reflexiones hay que enmarcarlas donde están y me parece importante que seamos conscientes de qué retos tenemos como sociedad por delante y cómo podemos mejorar, en definitiva, la oferta formativa para los jóvenes y para los no tan jóvenes. También, hablando de, de otras cuestiones que olvidan los rankings, tenemos que ser conscientes que cuando muchos investigadores que están en universidades de prestigio y que obtienen un reconocimiento internacional para satisfacción de la propia institución académica a la que pertenecen, pero también para la sociedad en su conjunto. Y por eso permítanme que reconozca una vez más la trayectoria investigadora del profesor Francisco Mójica, propuesto para el Nobel y que sigue cosechando méritos, premios para orgullo de nuestro sistema público de investigación y para orgullo de la Universidad de Alicante. Y por tanto, en nombre del Gobierno valenciano, reitero mi más sincera enhorabuena a él y a la propia Universidad por el Premio Albani, considerado el más prestigioso de los Estados Unidos en el ámbito de la medicina y que se entregará el próximo 27 de septiembre en Nueva York. Permítame además que además, el profesor Mójica cite también a otros que han tenido reconocimientos recientes, entre ellos el profesor y miembro de, del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana, Javier García, director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular, que ha sido galardonado en 2017 con el premio a la mejor innovación en español en los Estados Unidos, o al catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la, Unión, de la Universidad de Alicante, Juan Luis Nicolau. Distinguir recientemente entre los 25 investigadores en turismo a nivel mundial y que ha sido fichado por la Universidad Politécnica de Virginia, la segunda más importante de Estados Unidos en investigaciones turísticas. Y quiero mencionar igualmente a la catedrática de fundamentos de análisis económico Carmen Herrero Blanco, premio Jaume primer de Economía en junio de 2017, que reconoce así una dilatada y extraordinaria actividad investigadora tanto en el ámbito nacional como en el internacional y que ha permitido visibilizar el potencial de las investigadoras de la comunidad valenciana, cuestión en la que cabe realizar más esfuerzos, tanto por parte de las universidades como por parte de la Administración. Los ejemplos que acabo de citar muestran que la calidad de las universidades se miden también y sobre todo por la dimensión internacional que adquiere su personal investigador. Por ello, quiero felicitar a la Universidad de Alicante, que inicia un curso con importantes reconocimientos a su trayectoria investigadora y auguran, sin duda, años venideros igualmente fructíferos. Però bé, davant d'aquesta situació, què compromisos volem portar des del govern de la Generalitat per a donar resposta a aquests reptes que tenim per davant? Doncs pues el govern valencià és plenament conscient de tota aquesta realitat i de tot el potencial de les nostres universitats públiques, com, com també ho és de tot el que cal fer, que és molt, per aprofitar-lo com cal i com ho necessiten la societat i l'economia valenciana. No és cap secret que les societats i les economies del segle XXI tenen el capital humà i en el talent els factors de creixement decisius i les universitats són els llocs i els instruments per a produir aquests factors de creixement de la manera més adequada. Per això l'actuar govern la valencià s'ha compromès amb els rectors i amb els agents socials a resoldre temes pendents de molt enrere. Evidentment, la llista és molt llarga i no es pot fer únicament en dos anys, sinó que intentarem anar avançant en aquesta direcció. I per això, en primer lloc, volíem destacar l'increment de les ajudes per al foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació, ajudes que enguany han crescut un 7%, del 22 a 24 milions, o ajudes per a les infraestructures i equipament d'investigació cofinanciades per el FEDER, que han sigut de 6,2 milions en guany i arribaran fins a 42 milions en l'any 2020, i també de l'inici del pla Generació Talent que va anunciar el president de la Generalitat i que estem ja ara concretant en un conjunt de convocatòries per a poder realment atraure per un costat i atraure i recuperar el talent que s'ha anat i que tinga espai per a poder tornar i retindre el que està així perquè no es tingui que anar per a poder continuar de desenvolupar la seva carrera en formació i en investigació. Per això properament tindrem una altra reunió els propers dies en els vicerrectors i vicerrectores d'investigació de les diferents universitats valencianes i els centres d'investigació però hi ha una proposta eh, un esborrant de convocatòria, poder analitzar les diferents eh, alternatives i poder després calculem que per al principi de l'any 18 es pugui fer ja la convocatòria i es començar a desenvolupar aquests programes. També, evidentment, hem de parlar de la millora de les condicions laborals del personal de les universitats. I en aquest sentit, en guany, s'ha produït per un costat que ja vam començar l'any passat un compromís de la reducció de la precarietat laboral d'una part del personal universitari, en el tema de la contratació de doctors interins, els contractes dels quals finalitzaven el curs 16, 17 o 17, 18. Per altre costat, l'equiparar en alguns aspectes les atribucions del personal laboral fix o temporal en el personal docent i investigador, a través del reconeixement dels mèrits docents en els quinquenis i per activitat investigadora en els sexenis. I a la mateixa llei acompanyament i a la llei de pressupostos va contemplar també el reconeixement del complement per al pers personal docent i investigador que hagi obtingut l'acreditació nacional per al poste catedràtic d'universitat. I també, en el mateix paquet legislatiu, l'aplicació de la carrera professional del personal d'administració i serveis. Evidentment, sempre que es parlen d'aquestes coses, sí, però falten moltes més, efectivament, falten moltes més. El que hem de fer és analitzar entre tots quina... Quina és la senda per, a, per a on hem de continuar avançant per a millorar les condicions del conjunt de les persones que treballen en diferents àmbits en la universitat i en el centre d'investigació? I també, evidentment, com és la nostra obligació com a govern, analitzar el conjunt de necessitats que té la societat en tota la seva extensió. I, 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 i dins d'educació, doncs des de l'educació infantil fins a la universitat. I serà la nostra obligació analitzar les demandes de cada un dels sectors i veure on posem la, eh, les prioritats per a donar resposta a qüestions que creguen que són necessàries per a millorar la nostra oferta de formació i e investigació en tots els àmbits. I en aquesta línia va també el que, bé, bueno, van començar la negociació col·lectiva per al personal laboral, hem tingut ja 8 reunions que van començar en juliol del 16, ara en setembre tindrem la novena i esperem també que d'ahir d'aquest procés tinguem un conveni col·lectiu que puga també eh, contribuir a millorar, com deia abans, les condicions del... <coughs> Perdón, del personal laboral de les universitats. I en aquest marc, evidentment, hem de pensar en la política de beques i ajudes a l'estudi. L'any passat ja vaig dedicar la meva intervenció un temps a parlar de per què havíem pres una, una sèrie de decisions respecte a la política de beques i ajudes a l'estudi i, evidentment, el que no hem canviat en absolut és el principi general que volem defensar, i és que cap estudiant quede fora del sistema educatiu per motius econòmics. I a partir d'ahir, com tot, tot és discutible. Hay que analizar cuáles son las medidas que pueden permitirnos que esa, ese principio general se cumpla. El año pasado, como sabéis, adoptaron una serie de medidas respecto a la política de becas, como fue bajar del 5,5 a 5 la nota necesaria por considerar y partir de un principio fundamental, y es que ningún estudiante paga el coste real de sus estudios. Eso lo sabemos todos. Se paga por, con el impuesto de todos los ciudadanos la parte fundamental del coste de los estudios. El estudiante solo paga una parte. Entonces, ¿qué sentido tiene que esa parte que paga les exijamos más condiciones académicas a los que no tienen medios económicos que a los que sí lo tienen? Como uno se les pide un 5 simplemente por aprobar cursos, siguen teniendo ese pago que hacemos entre todos y a otros se les pide un 5,5. Pues por eso bajamos el requisito del 5,5 al 5 simplemente para igualarlo con el resto de los estudiantes, porque en el fondo todos están becados por los impuestos generales de la sociedad. Por otra parte también incorporamos el año pasado que aquellos que estuvieran, que les faltaran un número de créditos determinados, si no recuerdo mal eran 24 créditos para finalizar, los estudios de grado, pues que también tuvieran derecho a esas ayudas económicas que facilitaran, digamos, el que finalizaran los estudios en condiciones. Pero también eh, sabéis que eh, teníamos un debate que hemos concretado este año en una propuesta. Estos son bajadas, digamos, o sea, la, el incremento de la política de becas lo que facilita es que un sector de los estudiantes no pague el, el coste de la matrícula. En concreto, en la Comunidad Valenciana ahora hay 41.200 estudiantes que no pagan ni un euro de coste de matrícula. Por tanto, quiere decir que cerca del 40% de los estudiantes no pagan nada de su matrícula. Y eso se consigue con la política de becas. Pero está claro también que el resto de estudiantes, los, los otros 80.000 que faltan, están pagando unos precios que en comparación con otras comunidades autónomas estaban, digamos, en la parte alta. ¿no? Éramos la cuarta comunidad autónoma con las tasas universitarias más altas. Insisto, las tasas universitarias para esos 80.000, porque otros 40.000 no estaban pagando ni un euro. Entonces, si hablamos de los 80.000, lo que se ha acordado este año es bajar el precio de, la, de la, las tasas, un 7%, tanto los estudios de grado como los de posgrado y máster. Ese 7% va a permitir que pasemos de ser la cuarta comunidad, eh, digamos, en precio de tasas a ser la séptima. Y como se ha anunciado, el año que viene bajaremos otro 8% adicional. Pues pasaremos hasta ya por debajo de la media de España. Es suficiente? No. Conforme tengamos más financiación autonómica y algún día se solucione lo que es una reivindicación histórica de los valencianos, pues tenemos más capacidad para que esa bajada de tasa se produzca de manera más general y más progresiva. Pero mientras tanto, seguimos pensando que hay que seguir incrementando las becas y por eso pusimos en marcha y hemos duplicado este año las llamadas becas salario, que no existen en ninguna otra comunidad autónoma actualmente. Becas salario que han permitido que cerca de 1.000 estudiantes no solo no hayan pagado la tasa de matrícula, sino que han recibido hasta 6.000 euros al año, 600 euros al mes durante 10 meses, para poder realmente cursar estudios, porque sabemos de sobra que esos jóvenes no se habían ni siquiera planteado estudiar, porque su problema no es pagar la matrícula. Su problema es tener algún ingreso mensual que les permita poder hacer esa aportación en su ámbito familiar correspondiente. Y por eso este año, esos casi mil estudiantes, de los cuales 214 están matriculados a la Universidad de Alicante. Se ha salido otra vez la convocatoria para este curso, que es el plazo abierto, quiero recordar, hasta el 6 de octubre. Y tenemos ya dos promociones: los del año pasado que continúan y los que se incorporen por primera vez este año. Bien, pues esa es la idea en cuanto a la política de beca: seguir eh, planteando una inversión clara que nos permita. Bueno, igual que la duplicación de las becas Erasmus o la beca de excelencia académica subirá hasta 3.000 euros por estudiante, todo un conjunto de digamos de medidas económicas, en este caso, para hacer principio ese factor general de que ningún estudiante deje de hacerlo por motivos económicos. Pero todo eso, evidentemente, representa un esfuerzo, un esfuerzo que, que no hacemos nosotros en el Gobierno, lo el que hacemos es establecer prioridades, el esfuerzo que todos los valencianos, mientras sean impostos, impuestos, I, per tant, això correspon que us el conjunt de la comunitat i, especialment, de la comunitat acadèmica. Per això vull reconèixer el treball realitzat per tota la comunitat universitària, cadascuna amb la seva responsabilitat d'estudiar, d'ensenyar, d'investigar o d'organitzar i gestionar tot aquest conjunt de tasques. Termino el meu discurs transmetent els meus millors per a un curs que s'inicia avui, repleto de desafis i projeccions futures per a aquesta universitat. Por mi propia trayectoria de formación como estudiante de matemáticas de la Universidad de Valencia, entonces se llamaba Ciencias Exactas, hace ya algunos años de aquello, profesor y responsable de la política educativa de la comunidad, me gustaría dar irme a la celebración del 20 aniversario de la Facultad de Matemáticas, de los estudios de matemáticas de la Universidad de Alicante. Cuando yo estudiaba, no, aquí, no, no había todavía estudios de matemáticas y, por tanto, los alicantinos, tengo varios compañeros de curso que lo son, tenían que acudir. A la Universidad de Valencia. Hoy hacía 20 años que estos estudios existen en la Universidad de Alicante, se han consolidado como las ofertas más atractivas a los estudiantes y, creo, y me sumo, por tanto, a adherirme a esa celebración. Y voy a mis mejores deseos a los docentes que inician un nuevo curso, a los docentes a los investigadores y a los y de, de épocas anteriores que intentaré continuar, mejorando en la medida que la situación financiera en su permeta. Les meues últimes paraules han de ser per als estudiants i les seues famílies, verdaders protagonistes de la universitat i sobre els que recau l'esforç considerable de la formació universitària. Als estudiants i a les seues famílies vull retirar-los el compromís del govern valencià amb la universitat pública amb el compromís d'oferir la formació de qualitat que es mereixen. Moltes gràcies i bon curs 2017-18. Señor Secretario Autonómico de Educación e Investigación, señor Presidente del Consejo Social, señora Vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, señora Vicesecretaria General, doctor Campinos, doctor Miralles, señora Secretaria General, señor Subdelegado del Gobierno, señor Alcalde de San Vicente, señor Alcalde en funciones de, de Alacán. autoritats universitàries, acadèmiques, civils, militars i polítiques i representants d'entitats cíviques i agents socials, membres de la comunitat universitària, del Consell de Govern, del Claustre, del Consell Social i de les Fundacions de la Universitat d'Alacant, senyores i senyors, i si m'hi permeteu, amigues i amics. L'obertura de curs és un acte acadèmic solemne i tradicional, un cerimonial carregat de simbolisme, ritual que reuneix a la comunitat universitària i el seu representant institucional davant d'una àmplia representació de la societat alacantina a la presència de les autoritats i representants dels nostres governs. Siguin, per tant, les meues primeres paraules d'agraïment per acompanyar-nos avui així, al paranís de la nostra Universitat d'Alacant. Voldria ara felicitar el professor Miralles per la seva lliçó inaugural del curs 2016-2018. Gràcies, Juan Antonio per la lliçó i per la teua magnífica labor al llarg de tants anys en pro de la nostra universitat. Com correspon a un acte ofici oficial formal d'obertura de curs acadèmic, inicie aquesta intervenció donant la benvinguda a la nova generació d'estudiants que s'incorporen en aquest curs, tant en estudis de grau com de postgrau, amb 5.800 places de nou ingrés ofertades, cobertes al 99.3 i amb més de 8.000 estudiants en llista d'espera la Universitat de Alacant respon ajustadament a les necessitats de formació de la nostra societat. Voldria ara dirigir-me a tots els companys que acabeu de pujar a l'estrada a replegar la medalla de plata o la placa que la universitat, la vostra universitat, us ha concedit. Aquestes distincions no són més que una manera simbòlica de reconèixer la dedicació i l'esforç cap a la universitat, ja sigui per fer 25 anys Que este o al cerveida que esta institución opera ver arribat a la edad de jubilación. Pero a los miembros de la comunidad universitaria que disortadamente en Sande al llarg del Pasat Curso Académico voy a expresarlos el meu respecte y en la megua consideración me sentí. Hoy, en la solemne apertura del curso 2017-2018 en la Universidad de Alicante, celebramos en feliz coincidencia dos acontecimientos singulares: la concesión, del doctorado de honoris causa Antonio Campinos, director ejecutivo de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y el 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, germen de la actual Unión Europea. Por el primero, queremos reconocer la contribución personal de Antonio Campinos a una mayor y mejor integración de la Agencia Europea en Alicante, con el apoyo unánime del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, más allá de sus brillantes méritos académicos y profesionales que ha glosado magníficamente la madrina profesora Algarra, a la que le agradezco y la felicito por la extraordinaria laudatio realizada del doctor Campinos, así como por sus consejos y apoyo constante como secretaria general de la universidad, que supuso la ubicación de la entonces denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior, de la UAMI, en Alicante, a mediados de los años 90. Antes que nada, y más allá de sus nada desdeñables impactos económicos y sociales, situó a la ciudad y a la provincia en el mapa. Permitió que Alicante fuera conocida, así en Europa como en Asia o en el resto del mundo, e impulsó innovaciones que fueron y son ejemplo y acicate para el resto de empresas e instituciones de la provincia de Alicante. Pero mientras que en 2010 la Euroagencia era poco conocida, que no se sabía qué era y a qué se dedicaba, y que su integración en la ciudad y la provincia era escasa y precaria, en 2015, siete de cada diez alicantinos conocían la Euroagencia y casi ocho de cada diez conocían su ubicación, si bien sus funciones y ámbito de actuación permanecían parcialmente ignorados, según el informe de impacto de la UIPO en la Comunidad Valenciana realizado por la Cámara de Comercio de Alicante. Tampoco, por cierto, se ha hecho suficiente hincapié en la contribución de la UIPO a la economía alicantina y de la Comunidad Valenciana considerando sus efectos directos, indirectos e inducidos en una trayectoria alcista desde 2009, fecha del primer informe en el que se cuantificaba el impacto económico de la actividad de la agencia sobre el sistema productivo local y de la comunidad. Así, el impacto total de la EUIPO sobre el valor añadido bruto de la comunidad ha pasado de 239 millones de euros en 2009 a 376 millones en 2015 un incremento del 57% en los seis años que abarca este periodo. En términos de empleo, la actividad de la UIPO y los agentes externos permite generar algo más de 3.000 puestos de trabajo. No menos importante es, por otra parte, el impacto social de la oficina en el ámbito empresarial. Los líderes de los distintos sectores económicos de la provincia reconocen unánimemente el efecto de arrastre que la oficina representa para la provincia, abriendo nuevas oportunidades de negocio e impulsando la demanda agregada en beneficio de las empresas alicantinas. Y subrayan que su presencia podría convertirse en un catalizador de primer orden en su radio de acción más cercano. La, Eupo, la EUPI, eh, UIPO, además ha llevado a cabo una actividad de difusión de sus actividades a través de distintos programas en el ámbito educativo. Pero permítanme, permitidme, sin embargo, que subraye por razones obvias el papel de la Academia, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, creada en 2011 con un programa de prácticas profesionales dirigido a jóvenes titulados universitarios de la Universidad de Alicante. Y sobre todo, y como ya se ha mencionado, el máster desarrollado por la Universidad de Alicante en propiedad intelectual, el Magister Lucentino, nacido en 1994, que se cuenta entre los mejores másteres españoles y entre los más prestigiosos programas europeos en esta materia, porque han pasado más de 700 alumnos procedentes de Europa y América Latina, pero con una creciente demanda asiática. A través del Magister Lucentinos y también, como se ha dicho, la, o la Universidad de Alicante participa además en un doctorado europeo, primero y único programa de doctorado subvencionado por la Unión Europea en materia de propiedad intelectual. Pues bien, buena parte de estos nada menudos logros han sido consecuencia del primer plan estratégico de la Agencia 2011-2015, ya bajo la dirección ejecutiva de Antonio Campinos, que no ha dejado de señalar que las administraciones, al igual que las empresas, tienen una responsabilidad económica y social y que las actividades que emprenden pueden y deben tener un impacto positivo en los ciudadanos y en la actividad económica general del ámbito en el que ejercen su actividad. En este caso, la provincia de Alicante y la comunidad valenciana. Y es en esa reciprocidad, con ese compromiso explícito, que la Universidad de Alicante se honra en conceder el doctorado de honoris causa, la máxima distinción que la Universidad concede a una persona en reconocimiento a su trayectoria, Antonio Campinos. Un profesional de reconocida excelencia, portugués de origen, formado en Francia, buen conocedor así del sector privado como del público, entre los que ha transitado con solvencia, con una larga y exitosa ejecutoria en el ámbito de la propiedad intelectual, tanto profesional como intelectual, y con numerosas publicaciones, conferencias, discursos y honores de su haber curricular. Gracias, doctor Campinos, gracias, Antonio, por tu complicidad y por tu patente compromiso respecto al presente y al futuro de la Universidad de Alicante, de Alicante, de la provincia, de la comunidad y de la Unión Europea. Ser europeo es tener nostalgia de Europa, escribió Milán Kundera. Nostalgia de un pasado, como el inaugurado por los tratados de Roma, a los que hice alusión con anterioridad, y de los que este año se cumple 60, el 60 aniversario. Pero también, si se me permite la paradoja, también nostalgia del futuro, de un futuro que no deberíamos malograr, pese al evidente desgaste y las fracturas que ha sufrido el proyecto de la Unión Europea. Nostalgia del futuro como ausencia, como la pérdida que no debería acontecer de un horizonte posible. Europa es más que la economía, es más que la moneda única, es más que el mercado interior, ha declarado recientemente el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. No puedo estar más de acuerdo. El objetivo del proyecto europeo era acercar a los pueblos y los países de Europa, y en muchos sentidos, ha sido un éxito palpable. Los jóvenes, por ejemplo, de todo, el continente, de todo el continente, y no digamos los millones de participantes del programa Erasmus de las universidades, se consideran europeos y mantienen su esperanza en el futuro de la Unión Europea. Pero una mayor integración económica requiere también una mayor integración política, una más amplia cesión de soberanía, que a su vez debe rehabilitar el, in, el inicial ideal europeo, basado en la confianza recíproca, en la voluntad de compartir siquiera parcialmente, riesgos y un poco de fraternidad, un cierto sentimiento de solidaridad que no excluya la asunción de las propias falencias y responsabilidades. Debemos pues apostar por más Europa, porque el resto de alternativas conducen, de hecho, en cualquiera de los escenarios alternativos que planteó Juncker en el libro blanco sobre el futuro de Europa tras el Brexit, a menos Europa y el debilitamiento del proyecto europeo al declive del más brillante y prometedor proyecto civilizatorio que el mundo haya conocido, y tal vez a la decadencia irreversible del continente y su influencia en un mundo que, en las últimas décadas, ha conocido la transformación social mayor y más intensa, rápida y universal de la historia de la humanidad. Las universidades lo sabemos bien. En algunos países, como España, hemos padecido recortes en nuestra financiación y mermas tan decisivas en la I ⁇ D ⁇ I, que la misma canciller alemana, Angela Merkel, ha considerado recientemente, el 29 de agosto de 2017, como un lastre para la competitividad del país, citándonos explícitamente como ejemplo de lo que no debería haberse hecho nunca, ni aun aplicando una estricta estrategia de control del déficit, porque en los recortes importa menos el cuánto que el qué. E importa más discriminar lo esencial de lo superfluo, distinguir entre lo que sostiene un pasado caduco o asegura los bienes del futuro. Afortunadamente las universidades están cambiando, afortunadamente los tiempos están cambiando. En el caso de las universidades públicas valencianas y con el impulso de la Conferencia de Rectores de la Comunidad Valenciana y la Consejería de Educación, las tasas académicas, tanto de grado como de máster, se verán rebajadas en un 15% en los dos próximos años. Pero sería injusto no reconocer el esfuerzo realizado, así como la significativa mejora del gasto educativo general, en un contexto de crónica, injusta e injustificada infrafinanciación de la comunidad valenciana y de una deuda histórica que ocluye y malbarata nuestras opciones de futuro. También el presupuesto para becas ha conocido un incremento significativo en los dos cursos anteriores y en el que hoy inauguramos, de modo que, junto a la reducción de las tasas de matrícula, nos devuelve a un entorno de precios moderados. Estas y otras medidas, como la, la recuperación de complementos retributivos para el personal de Administración y Servicios y del personal docente e investigador, el apoyo a la investigación y el reconocimiento de la deuda, suponen, si no una reversión integral de las políticas aplicadas a lo largo de una eternidad de casi ocho años, sí si un claro apunte de cambio de tendencia que vuelve a poner a las personas en el centro de las políticas públicas y a subrayar que lo urgente no debería fagocitar no ya lo necesario, sino lo imprescindible. Y el gasto en educación y en investigación y desarrollo, como en sanidad y otros servicios públicos, tal que no he dejado de subrayar a lo largo de estos últimos años y nos ha recordado abruptamente la señora Merkel, lo es, es imprescindible si es que queremos preservar nuestras oportunidades productivas en un mundo mucho más competitivo y sobre nuevas y más complejas bases. Y con ellas las de la gente, las de nuestra gente, las de la mayoría, tan maltratada en una crisis en cuyo origen no tuvo parte, pero cuyas consecuencias sigue sufriendo en un reparto extraordinar extraordinariamente asimétrico de sus costes. Las universidades públicas debemos, además, seguir atendiendo el ajuste entre oferta y demanda educativa con especial atención a la empleabilidad de nuestros egresados en cualquiera de las especialidades que impartimos y realizar por tanto los cambios oportunos en las ya existentes e identificar solicitudes insatisfechas y nuevas necesidades de futuro y con futuro. en el caso de la universidad de alicante la apuesta pasa por la implantación de los grados de relaciones internacionales de marketing de gastronomía y artes culinarias y de medicina. además de diversos programas de posgrado orientados a nuevos nichos de mercado, ciberseguridad, big data, comunicación digital, innovación social y políticas de cambio y restauración y conservación de la biodiversidad. Además, la Universidad de Alicante este año va a impartir por primera vez un título propio dirigido a personas con diversidad intelectual, como resultado del compromiso de la Universidad de Alicante con el desarrollo de estrategias tendentes a garantizar la inclusión social, económica y familiar. De las personas con independencia de sus circunstancias y condiciones particulares, estudios en competencias personales y laborales en entornos de empleo, con apoyo y financiado por la Fundación 11. Tenemos, en consecuencia, pocas dudas de que los nuevos grados y másteres propuestos no responden solo a una potencial alta demanda de alumnado, sino que, sobre todo, a una demanda económica, social y cultural que redundará en claro beneficio de Alicante. De la provincia de Alicante y también de la Comunidad Valenciana, como motor activo de un más rico, complejo y perfeccionamiento y perfeccionado desarrollo. Y termino, como empecé, felicitando a todos los que hoy habéis recibido, han recibido una distinción por la parte de la Universidad de Alicante, y en especial a nuestro doctor Honoris Causa, el doctor Campinos, mi querido Antonio, y también felicitarnos por el reconocimiento a su destacado papel. En la dirección de la UIPO, oficina a la que hacemos extensiva la gratitud por su contribución manifiesta al desarrollo de la provincia y de la comunidad valenciana. Muchas gracias por su paciencia y que el futuro nos depare más bienestar para todos y una pizca de seguridad irrenunciable. Gracias. Todos en pie. De Su Majestad el Rey declara inaugurado el curso académico 2017-2018 en la Universidad de Alicante. Se levanta la sesión.